al dia. De dilluns a divendres, de 7 a 12 del migdia, amb Marc Lobato. I a un quart de 12 ja ho tenim tot preparat per fer un tast d'aigües. Ara que comença a fer ja una mica de calor, és important recordar-vos que convé allò que diuen cada any, hidratar-nos. Per què? Perquè som dues terceres parts d'aigua, la nostra composició corporal, tot allò. De fet, una persona diuen que ha de beure al voltant de 2 litres d'aigua al dia. Però clar, a veure, sí, però hi ha aigües i aigües. I com us dèiem, fem un tas d'aigua avui amb el sommelier Faustino Muñoz. Faustino, bon dia. Bon dia. Què ens va fer creure que havíem de prendre aigua embotellada quan fa uns anys tothom la bevia de l'aixeta? Bueno, indiscutiblemente el agua no deja de ser agua, pero indiscutiblemente también no todas las aguas son iguales. Es mucho más importante lo que el agua nos va a transmitir a nuestro organismo a través de los minerales que ella ha ido recibiendo y arrastrando por las rocas que ha ido pasando, que es lo que nos va a dar organolécticamente en boca. Pero indiscutiblemente no todas las aguas son iguales. I de fet, ha empitjorat, diguéssim, l'aigua d'ampolla amb el temps? Ai, l'aigua d'ampolla, l'aigua d'aixeta, de gust, em refereixo, no em refereixo a cap qualitat de salut. Una simple qüestió de gust. Bueno, el agua del grifo tiene incluso mucho más seguimientos y está mucho más legislada que un agua embotellada. Lo que pasa es que organolécticamente en boca deja mucho que desear en algunos sitios, depende de donde la cogemos. Hay aguas que son buenísimas organolécticamente en boca, pero hay otras que no nos van a hacer, no nos van a perjudicar a nuestro organismo, pero que nos van a dejar unos sabores un poco raros. ¿Quiénes familias ya en las aguas de ampolla? Para hablar de aguas tenemos que diferenciar 3 familias de aguas importantes, luego hay más, pero que estén legisladas por la Comunidad Europea hay 3, que es el agua mineral natural, agua potable preparada y agua de manantial. Cada una de ellas tiene unas connotaciones y cada una de ellas tiene que tener, digamos, unos seguimientos totalmente diferentes. El agua mineral natural tiene que estar siempre, por obligación, siempre tiene que estar escogida a baja profundidad y tiene que demostrar que es beneficiosa para la salud. Son las 2 connotaciones más importantes que tiene. El agua de manantial prácticamente tiene las mismas connotaciones que el agua mineral natural, pero no tiene por qué demostrar que es beneficiosa para la salud. Y el agua potable preparada, pues eso puede ser una de las 2, y es un agua, incluso puede ser un agua del grifo, un agua que la hemos tratado, le hemos añadido minerales o le hemos quitado, le hemos tratado. I per tant, tots aquests minerals són els que fan que no sigui veritat allò, que l'aigua és incolora, inodora, insípida. Claro, como decíamos antes, el agua no deja de ser agua, no podemos hacer una cata de aguas y buscar cosas y sacarle cosas que no las tiene. Tener una cata de agua tiene que ser una cosa muy escueta, muy sencilla, pero depende de qué tipo de agua vamos a catar, vamos a diferenciarla una de otra. Si es, por ejemplo, si es un agua ferruginosa, vamos a notar en la nariz, vamos a notar un pelín ese olor a hierro, y si es un agua sulfatada, vamos a tener un sabor de boca un poquito amargo, o sea, son totalmente diferentes unas de otras. Doncs va dit això, comencem el test. I de fet, quan hem dit, quan hem dit que anàvem a fer un tast d'aigües, ja ha tret el cap per aquí el Pau Durant. Que puc venir? Sí, home, sí. Pau Durant, bon dia. Bon dia de nou. Perquè tu ets un boig de les aigües. Podríem dir-li així, sí. Podríem dir un boig, directament, sense dir de les aigües. I punt, exacte. Doncs tu ens ajudaràs a fer el tast, que el Faustino ens explicarà quins són els passos que s'han de seguir per fer un tast d'aigües. Bueno, para hacer una cata de aguas tenemos que seguir las mismas pautas que hacemos con una cata de vino, ¿vale? Vamos a intentar tener vista, olfato y gusto, ¿vale? No vamos a hacer tan, digamos, no vamos a explayar tanto como en un vino, porque no nos va a transmitir, pero van a intervenir las mismas vista, olfato y gusto. Entonces, si en la vista vamos a intentar ver que sea un agua limpia, transparente, cristalina, en el caso que lo sea, dependiendo qué tipo de agua y qué minerales haya tenido, vamos a encontrar un agua que es más, a la vista es un agua un poco más opaca, o puede ser más brillante, y luego vamos a intentar de que sea un agua
O sigui que es pot veure, a simple vista, es pot distingir una aigua d'una sí, altra. Sí, sí. Mira, aquí vemos, por ejemplo, ves, es una burbuja fina, Ah, per tant, parlem d'aigües amb gas, en aquest cas. És un agua, en este caso, es un agua cavernosa, agua magmática, que es el agua que nunca ha visto la luz, y es un agua que tiene una burbuja muy fina, es un agua que ha sido captada a 3.000 metros de profundidad. Això us ho expliquem, és una ampolla, ha tret la... De fet, ho hem fet això, ho hem tret abans, quan ha tret la xapa, diguéssim, una xapa que va amb una mena d'anella, ha fet un soroll com de gas, com de quan obres, no una ampolla de xampany potser, que fa aquella explosió, sí, però sí un... És un agua carbònica, a pesar de que té una burbuja muy fina y unos carbonatos muy finos, pero es un agua carbónica, ha sido captada a unos 3.000 metros de profundidad. Hace miles de años era un volcán, está captada a unos 100 grados de 100 grados centígrados, quiere decir que cuando se ha cogido esa temperatura y esa profundidad, todo el carbónico que tiene ese magma ha sido absorbido por el agua e integrado. Si te la pones en boca, verás que es... No va a fer-ho, Deixa'm dir, Marc, mentre que aquesta aigua es diu Magma de Cabreiroa, és del poble de Berín, de la província d'Ourense, i un cop has fet el tast, aviam si encertes una mica el que jo espero que hi trobis. Ai, què hem d'encertar d'aquí? Bueno, si te das cuenta, es un agua que es una burbuja muy fina, te entra en boca, es muy suave, sí. ¿Vale? Y te va a dejar, que eso te lo va a transmitir los carbonatos, te va a dejar un final de boca un pelín salado. Sí, que es verdad, sí. Es un agua de mar. Eso es, eso te lo va a transmitir los carbonatos. Este agua se puede utilizar para muchas cosas, pero no para hacer una cata de vinos. ¿Por qué no vamos a utilizarla para hacer una cata de vinos? Porque ese final salado te va a intervenir a la hora de probar un vino u otro. Es un agua que es muy, muy, muy digestiva, que también te lo aporta los carbonatos, tiene un aporte de sodio bastante importante, que para los huesos va muy bien, y es un agua que para tomarla incluso con un poquito de limón, una gotita de grosella y un poquito de hielo hecho del mismo agua, es un refresco para esta época fantástico. Important el fet, que el gel sigui de la mateixa aigua, claro. Clar, si no estarem bevent dues aigües diferents barrejades. Claro. I malament. Sí. Claro, lo ideal sería que el hielo que con que tomemos el agua esté hecho con la propia agua. I té una cosa, aquesta aigua amb gas, que és que... No és la idea que pugui tenir molta gent de l'aigua amb gas, que de vegades allò, amb gas o natural? No, natural, que amb gas no m'agrada. Aquesta podria ser l'excepció. Sí, en el caso de las aguas minerales naturales con gas natural, quiere decir, pasa igual que con el cava. El cava cuando es un gas que está integrado. Quiere decir que tú este agua, por mucho que bebas, no te va a hinchar. ¿Por qué? Porque es un gas que está integrado en el propio agua y lo que va a ser al revés, te va a ayudar a hacer la digestión e incluso te va a ayudar a hacer la digestión y a lavar más a menudo. No te va a hinchar. Sin embargo, si fuese si tomases, por ejemplo, un agua con gas carbónico añadido no natural, es al revés. Lo que va a hacer es hincharte. Contra más bebas, más te vas a hinchar. Va, Marc, doncs deies de no ajuntar aigües. Acaba aquesta copa i anem a tastar la segona aigua que ens ha apostat el Faustino, que és la Roca Llaura de Vallbona de les Monges, de la província de Lleida. Té unes propietats. Explica, Faustino, què ens pot aportar aquesta aigua. Mira, esta es un agua que es el único agua en el mundo, y la tenemos aquí en Lleida, que aporta tres minerales que no la tiene ningún agua otra. D'aquí de Lleida, Que es el litio, estroncio y silicio. Hay otras aguas que tienen, esos minerales lo tienen, pero por separado. Pero es junto... como el silicio de los ordenadores, la mateixa cosa, ¿eh? Bueno, los tres minerales juntos, no hay un agua en el mundo que la tenga. Es un agua que es un agua que te va a dar, por el aporte que tienes de minerales, te va a dar un final de boca también un poquito amargo. En boca vas a notar la que es voluminosa. I de fet, d'aquests minerals... Deia el Faustino que, t'ho dic pel teu estat com estiguis, Marc, ha de tenir un bon efecte antidepressiu. Home, no, estem animats aquí, no? Sí, en principi sí. Perquè ho sàpigues. Va, fes un tast. Si veig que m'animo de cop, ve per aquí la cosa, no? A veure, aquesta no té tanta olor. No té tanta olor, perquè antes lo que olías eran los carbonatos, pero si esta agua, ver que, a ver, no vas a notar mucho los olores, pero tiene un aporte de sulfato muy importante, que sí lo vas a notar un poquito, ¿vale? Lo que sí en boca, sí vas a encontrar un agua, a pesar de que es un agua mineral natural, no tiene gas, pero es un agua que es un poco voluminosa.
¿Vale? Y la vas... un punt amargant. Eso es. Y la vas a mantener en boca y se va a mantener el sabor de boca, una vez de haberla tomado, se va a mantener en boca bastante tiempo. I això allò que diuen dels maridatges, d'una cosa amb l'altra, per exemple, aquesta aigua amb què aniria bé? Al ser un agua con un aporte de una dureza muy importante y un aporte de minerales muy importante también, vamos a utilizarla para comidas contundentes. Vamos a seguir la misma pauta, como decíamos antes, que con el vino, a comidas contundentes, aguas de mucha mineralización o aguas duras, y a comidas más suaves, más planas, vamos a utilizar aguas más con menos minerales también. Per tant, la que hem tastat abans, la Cabreroa, sí, també aniria bé per menjars contundents. Sí, sí, sí. Es muy importante también la temperatura de servicio. El aguas con gas vamos a servirla en mesa entre 6 y 8 grados, para que luego se nos ponga a 10 grados máximo. Això és temperatura de nevera? Sí, sí, sí. Més o menys? Sí. Vamos a seguir también las mismas pautas que con el vino. El vino blanco, 6-8 grados, para que luego en la mesa, una vez que lleve una horita, media horita, se nos ponga a 10 grados. Y el agua mineral natural la vamos a servir entre 16-18 grados. Vinga, doncs seguim tastant aquestes aigües. Faustino, anem per la tercera que hem proposat, que és no gaire lluny de Lleida. Ens anem cap a Girona, concretament a Caldes de Malavella. Home, ja sé quina és. Tenim una aigua prou coneguda, efectivament, Marc, ja te l'havies imaginat, la del Vichy Catalán. Et faré una advertència. Vigila amb aquestes aigües... Si segueixo així, m'hauré deixat quedar aquí una estona. Bé, no, més que res, però ja saps que hi ha un capítol d'errors a través de la ràdio que hauríem de mirar de no augmentar fent no. Aquests tastos de bombolla gruixuda. De fet, és l'anècdota, dels nostres economistes amb què vam acabar, no sé si recordeu, la repassada de l'etapa d'hivern, de, diguéssim, el programa aquest durant l'hivern, programa del Dia com, Dia com Ràdio, l'edició d'hivern, que va acabar amb el número 1, aquell rot que se li va escapar a un dels nostres col·laboradors en economia. I escoltem com cau l'aigua. Provem, doncs, de no fer un altre hit ara, d'aquests. No, t'asseguro que pel que estigui a la meva mà intentarem no superar aquesta fita. Vinga, doncs, aviam què et sembla, Marc, que ens diu el Faustino que aquesta aigua, pel seu component de clorur, és molt aprofitada en hidroteràpia. Sí, este agua obligatoriamente, en todas las catas de agua, obligatoriamente, bajo mi punto de vista, siempre tiene que estar. Es un agua que tiene unas propiedades digestivas fantásticas, y además, cada vez que, si te fijas, tiene una burbuja más gruesa, es mucho más voluminosa, en boca es una explosión de burbuja, ¿vale? Aquí sí que es el que deia, que pots dir, es que a mí no m'agrada l'aigua amb gas, vols dir que és aquest gust, el que es pot no agradar, o sí, o encantar-te. Exactamente, entonces, pero este agua tiene unas propiedades, como decía, unas propiedades digestivas fantásticas, es una burbuja mucho más gruesa, un gas más voluminoso, sin ser agresivo, y es un gas que es gas añadido, pero un gas añadido del propio manantial, ¿vale? Es que esto es un gas también incrustado, y este agua, cada vez que tengamos hayamos hecho una comida muy contundente, no encontremos pesados, tomamos Vichy Català y a la media hora estamos nuevos. Sí, abans de fer allò d'una sal de fruites, home, doncs, sí. Estem un més suau. Se consideran aguas carbonatadas todas las que tengan más de 600 miligramos de carbonato. Se consideran aguas carbonatadas. Y esta tiene 2.081 miligramos de carbonato calcio. Sí, es molt carbonatada. Muy carbonatada. Entonces, y es nota, que claro, y los carbonatos lo que te van a ayudar es a hacer la digestión. De fet, la puc veure tota, no passarà claro, res, No. Doncs, Pau, endavant. No cobreix-me. Si jo d'aquí 5 minuts m'aixeco, ja t'ho dic. Vinga, anem a fer el quart de tas que ens proposa el Faustino, i és una aigua que ens porta ja a l'altre cantó de l'Atlàntic, concretament cap al Canadà. Es diu 10,000 BC, que són les inicials de British Columbia, i atenció, Marc, és una aigua de glacera. El Faustino, de fet, explicarà com es recullen aquestes aigües. És un agua de glaciar, és un agua que al no tener, al haber sido captada antes de haber tenido contacto con el terreno, es un agua que no tiene un aporte mineral de casi ninguno, no tiene minerales, y es un agua que, como ves, es una botella que está biselada, pero que el cuello de la botella es transparente. Dicen, y yo lo he comprobado y es así, que si la metemos este agua, la metemos en el congelador, y una vez que el cuello que está transparente coge el mismo color y se pone biselado de la botella, es como recién cogido del propio glaciar, ¿vale? También muy importante, este agua no va a transmitir en boca... La pinta de ser barata, que esta ampolla... es un agua... Es como una ampolla así como de... Com de vi d'aquells de postre. Aquests... Sí, dels vins dolços aquests, tipus el Gewürztraminer i aquestes... Sí, aquestes sí. Coses així, aquests detallets. Però sí, sí, aquí em sembla que hem de preparar la butxaca. Hauries de notar, Marc, que saps com allò quan et posaves neu a la boca?
No ho he fet mai gaire, però sí, sí, em sona la sensació. Un poc el trapell, ja ho veig. Ei, ei. Oh. Muy ligera, ¿verdad? Sí, muy ligera. Apenas te transmite enseguida te lleva de en boca, no te transmite prácticamente casi nada, un agua muy ligera. Y es un agua que más que por la importancia que tiene de minerales, porque minerales tiene muy pocos, más que nada es por el diseño de la botella y porque es un agua de glaciar y el sitio donde ha sido cogido. I això, perdona la indiscreció, quan casquen per aquesta ampolla? Esta botella cuesta aproximadamente unos 10 euros. Oh! Déu-n'hi-do. Ten en cuenta que lo más barato de una botella de agua es el agua. Sí, luego sí. Lo que lo encarece al agua es la etiqueta, el transporte es muy importante. Per dinar al migdia. Doncs sí, doncs deixeu-me 2 minuts, no us explicaré per què, Sí, per fer una pausa de publicitat, ara tornem. Propostes com... Demà dijous, Pau Vallvé, a Cabrils. Trencant nos fèmurs l'un a l'altre sense fer-los presonant. És la ronya simbiosi en la que hem entrat de ple. Tant amor cerca s'encerta i tan poca conjunció. Cremen fort les margarides que eren totes de cartró. Vallvé va començar a tocar la bateria als 3 anys, va estudiar música als 6, va tocar en grups als 10, va fer el seu primer disc als 15 anys, va començar a gravar i produir els seus propis discos als 18 anys, va començar a fer gires de concerts dels seus treballs als 24, va engegar el seu propi estudi de gravació als 26 i el seu propi segell discogràfic als 28. I ara, amb sols 29 anys, ja ha tret el seu 12è disc, que ha englobat sota el nom 2010. El directe de Pau Vallvé el podeu gaudir demà dijous a Can Rin de Cabrils, dins el cicle de concerts acústics. Tuyos. De dilluns a divendres, de 2:15 fins les 10 de la nit, amb Miqui Puig. Bodega Tuyos. Tradició des del 2011. Al dia. Quan són les 11:33 parlem amb el Faustino Muñoz, sommelier d'aigües. I de fet havíem quedat a mig tast, perquè n'hem tastat 4, en queden 4 més. Doncs vinga, anem per la següent, Marc. Escolta, t'he vist un gest abans de pit, així de contracció. Sí? No hi ha res... Per què? No ho sé. Ah, no. No, en principi... Parlàvem d'allò dels rots... No. D'acord. No, com que n'hi ha hagut 2 amb gas i 2 sense, la cosa està equilibrada. Està equilibrada, no, molt bé. Vinga, doncs anem per la cinquena aigua que ens ha portat el Faustino, que és aquesta Cloud Juice, perquè m'entenguis, amb un anglès així d'estar per casa, vindria a ser una mena de suc de núvol. Endavant, Faustino. Una aigua, aquesta... evidentment t'hauràs imaginat que és de pluja, oi? Sí, home, sí, se sentia pel llamp. I de fet aquesta tenia un tap com d'ampolla de licor, diguéssim. Que tenen tots taps diferents, vaig veient. I a veure, aquesta aigua què? Bueno, és una... És una pluja de veritat. Sí, sí. Ah, sí. És un agua de lluvia. Es un agua que tampoco ha tenido contacto con el terreno, tampoco tiene un aporte de minerales básicos, y es un agua que está recogida en Tasmania. Al ser agua de lluvia, tenemos que tener muy en cuenta de que todas las aguas de lluvia no son iguales, también va a depender del sitio donde la vamos a recoger y cómo la vamos a recoger. En este caso está recogida en Tasmania, que el punto de
de contaminación más cercano está a 11.000 kilómetros. De fet, diuen que és la zona més neta del món. Por eso, entonces, claro, es un agua totalmente nítida, transparente, es un agua de lluvia. Y curioso que la botella de agua tiene 9.750 gotas de agua. Contades, eh? Contades, eh? Contades. Però això vol dir que pot haver una més grossa que una altra, també, o no? Bueno, depende. Hi ha una mida... Bueno, també és cosa de marketing. La venden con esa... Dedica't, a ser el que les conta. Sí, sí. I ja tens feina. De fet, era l'aigua que t'ha portat de més lluny en Faustino, de Tasmània, d'Austràlia, i no sé què li acabes de trobar, Marc, potser... Què en diries? Però clar, no sé si és per aquelles coses com que t'ho han dit, no? Que és aigua de pluja, però dius, ostres, potser sí. Sí, muy nítida, muy ligera, se va enseguida en boca. Sí, això sí, és suau, suau, suau. I aquesta, per exemple, aniria bé per menjars més lleugers. Sí, sí, sí. És una agua que no te va a quitar la set, perquè al no tener minerales, las aguas más mineralizadas te van a quitar mucho más la set. És una agua que te va a refrescar, pero es un agua que con que más bebas no te va a quitar la sed, te va a hinchar y no te va a quitar la sed. La fem com una mena de globus d'aigua. Vinga, doncs Faustino, ja que parlem d'aigües baixes en minerals, anem per la següent, que és de les illes Fiji, i justament van ser molt originals i li van posar de nom Fiji. Mira, què et sembla? Molt bé, això hi ha tot un equip pensant-hi. Un think tank d'aquell, pensant aviam com li dèiem. És una aigua aquesta molt recomanada, ens diu el Faustino, per la preparació d'aliments infantils. I crec que recordar també, Faustino, que aquesta aigua la bevia algun famós d'aquests, oi? Que els agrada explicar les seves coses. Sí, és una aigua que està cogida a les Illes Fiji, és una aigua artesiana, i és una aigua que té un aporte de silicio molt important, i el silicio és un mineral que va molt bé per als huesos. Sí que es nota, un olor especial. Los huesos i, sobretot, la piel. I és una aigua la preferida de Madonna. Ara diré una xorrada enorme, però té com una certa olor horchata. Bueno, si lo que tú sientes es eso... Doncs sí, ja m'ho faré, no? Sí, sí. Pensava que anaves a dir que recordava certa música, però... No. Sí, sí. Ah, mira. O sigui, aigua de Fiji, i aquesta deien que era especialment indicada per això, pels menjars infantils. Sí, al ser una aigua de muy baja mineralització, és recomendada per fer alimentos infantils i, bueno, té un aporte de... Agua artesiana, tenemos que decir que una agua artesiana es cuando el agua ha ido filtrándose a través del terreno, entonces se encuentra con dos capas de piedra que no la dejan pasar, entonces por su propio peso vuelve a salir para arriba otra vez. Checa, o sea, la piedra. Exactamente. Entonces, y es una agua de muy poca mineralización. Tiene un dibujo muy bonito. El que et deia el Faustino, que se'ls gasten també amb l'ampolla i no tant amb treure l'aigua. Se'ls gasten i tu també, després quan la compres. Anem a la penúltima. Va, anem una mica més a prop. Ens porta el Faustino cap a Itàlia, concretament cap a Sardenya, amb una aigua que es diu San Martino. Hauries de trobar que et deixa un final sequet, tot xivo, aviam si coincideix. Gràcies. I vés amb compte. No, jo t'ho agraeixo, perquè no digui cap idiotada. Cosa molt lluny de... Té uns finals molt dolç, i diu, no, no. Compte, Marc, que torna a ser aigua de bombolla. Ah, sí, aquesta té... A veure... Home, la bombolla és grossota, no? Sí, és una burbuja voluminosa. Yo esta agua siempre la llevo también en las cartas, porque la pongo de ejemplo, porque es un agua que lo contiene casi todo. Es un agua... colorada, cálcica, magnética, tiene casi todos los minerales. Tiene un porqué. En la época de los romanos, este agua ya era, este manantial ya lo utilizaban ellos. Fíjate que sin hacer análisis químico de para saber los minerales que tenía, ellos ya lo utilizaban porque en aquella época ya sabemos que eran comidas muy contundentes, salazones, comidas muy contundentes, y ellos lo utilizaban para que le ayudara a hacer la digestión. Això que dèiem, que aquesta, abans de recórrer les sals de fruita, si podem tenir a mà una aigua així, amb aquesta bombolla, amb aquest carboni, doncs millor. I anem a l'última, Santa Marta. Vinga, fem tot un clàssic, és allò d'obrir l'ampolla amb una xapa, i sentiràs aquell... Ah, sí? Va amb xapa, aquesta? Sí, aquell soroll tan bonic, Marc. Santa Marta, de Sant Salvador de Cantamuda, Palència. Y explícanos alguna cosa de esta agua, Faustino. Bueno, esta agua es una marca que la hemos hecho nosotros, la he hecho yo concretamente, en Colmado Quiles. Santa Marta, hemos elegido Santa Marta porque es la patrona de la hostelería. Luego, lo que es la imagen viene representada con el dragón, que esta es una figura que está muy arraigada a Cataluña. Y luego, porque es un agua que es la que yo utilizo en las catas de vinos. Es un agua que tiene algunos minerales muy equilibrados, pero tiene un aporte de carbónico muy importante. Sin ser un agua carbonatada, porque, como decíamos, no va a dejar sabores de salinos en boca,
pero al tener ese aporte de carbonato es importante, no va a limpiar boca y no nos va a dejar restos de sabores en boca. Para que no confonguem un vin blau, no? El que dèiem. Exactamente. Doncs a veure. Aquesta aigua de Santa Marta, Sant Salvador de Cantamó, de Palència. Veredicte d'en Marc Lobato per l'aigua. M'imagina que ara dic, oh, fatal, fatal. No, déu-n'hi-do. Doncs sí, déu-n'hi-do. Sí, això que dius, que neteja els gustos de... tots els gustos que poguessis tenir abans. Doncs déu-n'hi-do, són aquestes 10 propostes, 8 propostes que ens ha portat el Faustino Muñoz, sommelier d'aigües i autor també del llibre Aguas del Mundo. Aguas del Mundo, posa alguna cosa sota. Gran selecció de... Gran selecció d'aigües. Això no ho veia així de lluny. Doncs Faustino Muñoz, moltíssimes gràcies per haver vingut avui al dia. Muchas gracias a vosotros por acordaros de este humilde sommelier. I que no és mentida, que no, que l'aigua no és ni incolora, ni insípida, ni... I que fa olor, vaja, que té una mica de tot. Fins una altra, que vagi bé.